Y dio inicio de manera formal el Plan Estratégico Patrullaje por Cuadrantes, con el cual la Policía Nacional pretende lograr un mayor control y protección de la ciudadanía. La iniciativa comienza con 504 uniformados y 84 cuadrantes. En cada uno de los espacios que componen el polígono central habrá 18 policías, que realizarán el servicio en tres turnos. En la apertura, la estrategia se comentó que para su ejecución se cuenta con 33 camionetas. 83 motocicletas, 33 car kits, 504 cámaras de cuerpo, 17 radios de comunicación y 117 celulares. El comisionado ejecutivo para la reforma policial José Vila del Castillo explicó a detalle el protocolo que deben seguir los agentes del orden para ejecutar el plan. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, dijo que es un riesgo para la organización de las elecciones de 2024 que el Estado piense que los comicios generales se pagan en el mismo año. Asimismo, la Junta Central Electoral presentó el calendario de actividades administrativas y legales de las elecciones de 2024, en el que además explicó que ese calendario permitirá a la ciudadanía, partidos y agrupaciones y movimientos políticos saber con certeza cuándo inician y cuándo concluyen los plazos de las etapas de cara a la celebración de los eventos comerciales a celebrarse en 2024. De igual forma, indicó que en el documento se estructuran y articulan de manera cronológica las acciones que se han implementado y que seguirán ejecutándose dentro de la Junta Central Electoral. El tesorero nacional Luis Rafael Delgado Sánchez informó que el gobierno dominicano pagará la regalía pascual o sueldo número 13 a partir del lunes 5 de diciembre del presente año. El titular de la Tesorería Nacional aseguró que serán más de 25 mil millones de pesos que se desembolsarán a servidores públicos, pensionados y militares. Asimismo, acotó que los primeros en cobrar el salario número 13 serán los miembros de las Fuerzas Armadas, los pensionados y miembros de la Policía Nacional, con la intención de dar inicio a la dinamización de la economía del sector comercial. De igual forma, agregó que los montos señalados no incluyen las alcaldías del país debido a que estos cuentan con sus propios presupuestos. Asimismo, llamó a las instituciones públicas a cargar en el sistema electrónico de pago sus nóminas temprano, para así aquilizar la entrega del sueldo número 13. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año dos mil por un monto de un millón de millones cuatrocientos setenta y nueve mil ciento diecinueve millones ciento noventa y nueve mil setecientos setenta y un pesos dominicanos. La pieza que es necesaria, según establece la Constitución, fue ampliamente debatida por los diputados, mostrándose en contra a la mayoría de los legisladores de oposición. Las diferencias de la oposición, además de haber sido expresadas durante los debates, se vieron reflejadas en dos pedidos de modificación y la presentación de un informe disidente. Sin embargo, más allá de los pedidos, tanto las modificaciones como el informe disidente fueron rechazados, al imponerse el voto de la mayoría de los legisladores oficialistas. <laughs> Y finalmente, a poco más de un mes para que se cumpla el plazo de renovación del impuesto de circulación vehicular Marbete. Menos de una quinta parte de los vehículos de motor han cumplido con ese requisito, según lo informó la Dirección General de Impuestos Internos al informar que 307,200 autos de motor están al día con el pago de este impuesto hasta la fecha del 30 de noviembre. Según la DGII, para ese periodo, la renovación del Marbete existente era de 1.684.800. 837 vehículos hábiles, por lo que estos apenas un 18% han completado el pago. Asimismo, la y exhortó a la población a pagar este impuesto, el cual el proceso estará abierto hasta el 31 de enero de 2023, mientras que la renovación en Internet solo estará disponible hasta el día 15 de enero.